En este episodio de Mundo OVNIS, visitamos el pueblo de San Lorenzo para hablar con el señor Miguel de Jesús, quien encontró a 10 de sus gallinas muertas de manera extraña el viernes 7 de diciembre. Y cuando él lo alumbró, como que dio un salto y voló hacia el otro lado, donde se notaba que era un animal pesado. Recibimos una llamada de una amiga conocida por años que vive justamente en el sector Jacobo Pérez, Bajío Quebrada Arena. Ella me deja saber que hubo otro ataque en San Lorenzo. Tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Miguel de Jesús, que él muy amablemente nos recibió en su casa y nos mostró el área donde esta criatura extraña mató sus gallos y sus gallinas. Miguel, te agradecemos que nos hayas permitido llegar aquí hasta tu hogar para demostrarnos dónde fue que esta criatura, alado, como le quieran llamar, pues atacó estas gallinas. Encantada. Gracias, un placer a mí para que me hayan visitado y que conozcan de lo que sucedió aquí. Es algo que yo no puedo explicar porque, si como ustedes pueden ver, aquí está rodeado de velas y otra área que yo entendía que es bastante segura. Nunca encontré como que un área donde otro animal pudiera entrar, perros o algo así, la cual cuando encontré las aves estaban muertas, pero no estaban perforadas, pero no estaban engarradas, no estaban hechas canto, y estaban muertas cercanas unas de otras. Es un poco difícil de que un perro o algo las cogiera porque podía matar una o dos, pero las 10 a la misma vez es un poco difícil, según yo entiendo. Sé que no son lechuzas porque la lechuza se la come en el sitio o la agarra con las garras para comérsela. Y estaban todas enteritas y pues perforadas, lo único que le encontré. Estamos observando, y si quieres puede ponerle el foco de la cámara, que el cojal es abierto. Y es lo que estás hablando, son 10 gallinas. Sabemos que las gallinas por naturaleza, y más las gallinas del país, uh-huh. Cuando algo las revolotea, ellas vuelan y se esparcen. La pregunta está aquí, ¿cómo si es un cojal cejado y está abierto a la intemperie, sin techo ninguno? Pues como tú dices, pudo atacar estas 10 aves sin ellas defenderse, ni volar, ni esconderse. ¿A cuánta distancia encontraste tú una gallina de la otra? Bueno, lo que yo pude ver aproximadamente, habían unas como de 5 pies unas de otras un poquito más, pero prácticamente estaban todas más o menos en la misma, más o menos para la misma distancia, más o menos 5, 7, hasta 8 pies de distancia unas de otras. ¿Son gallinas que están impuestas a estar en este lugar, sí, o son gallinas que están impuestas a volar e irse por los terrenos? ¿O siempre han estado acá? Bueno, habían unas que se mantenían ahí, otras se podían salir. Pero siempre estaban en el corral, no salían de ahí para nada, porque como ahí tenían todo y yo las alimentaba ahí mismo, o sea, no salían de ahí para nada. Yo entiendo, por mi naturaleza de agricultor de campo, que nací y crié aquí, la gallina especialmente es un tipo de animal que a cualquier animal atacarlo tiende a volar. Sí, eso por es naturaleza, así. Eso tiende es a volar. Y la gran mayoría de ellas podían volar. Habían unas que a lo mejor no tanto, pero habían otras que sí podían volar, que no lo hicieron. ¿A qué hora tú entiendes más o menos que fue este ataque? ¿Temprano en la noche, tarde en la madrugada? Bueno, exactamente no podría yo dejar saber, pero yo le eché comida el jueves en la tarde y estaban todas. Lamentablemente el viernes yo salí temprano en la mañana y hacer unas gestiones. Cuando regresé en la tarde, que le fui a echar comida, no había ninguna, ya estaba muerta. Y aparentemente, por lo que vi en la ave, llevaban bastante tiempo ya muertas. O sea, yo diría 17, 18 horas muertas. O sea, yo entiendo que pudo haber sido en un trayecto de, diría como entre de 10 de la noche a 4 de la mañana, más o menos, porque por la magnitud del tiempo que pasó, que yo las encontré,
de la manera que ya estaban, pues entiendo yo que era algo más o menos esas horas. ¿Tú no sentiste en algún momento el ruido de ella, escaseada, gritando? No, lamentablemente, porque en el cuarto donde yo duermo no se escucha mucho. Lo que me extraña es que en la casa al lado ahí hay perros. Y ellos, cada vez que cualquier cosa, ellos ladran. Tengo y acá arriba, donde dimos aquí, cuenta que también hay varios también, perros, y tampoco, son perros grandes. Sí, y tampoco, no, es algo que me extraña de verdad. Cuando estamos hablando del tipo de herida que tenía el animal, ¿cómo tú lo identificas? ¿Un agujero, punzada, o notaste sangre en el ala de la gallina? ¿O algún tipo de laceración o simplemente eran agujeros? ¿Cuántos agujeros si tú notaste en alguna de ellas? Bueno, yo logré ver en alguna de ellas dos agujeros. Dos agujeros en la área más o menos donde termina el cuello, en esa área por ahí más o menos. Inclusive encontré una moribunda. Esa tenía un poquito más de sangre, lo que le llamábamos aquí en el campo a la bolilla de la gallina, que es la parte del cuello, donde la pluma que está en el cuello, pero era una cantidad mínima. Entonces, al yo cogerle mis manos, la cabeza de ella siguió dando giro, como si uno le estuviera dando manilleta. Ok, tiene que haber sido que le torció el cuello de alguna manera, se lo partió. Pero estaba también perforada. Estaba perforada también. ¿Por qué lo hacía eso? Desconozco. Tenías 10 gallinas en este lugar y 10 gallinas te mató aquí y 10 gallinas te las dejó. No te sí, faltaba ninguna. No se faltaba ninguna. Eso es lo que me extraña, que solamente las mataron, no se llevaron ninguna, no se comieron ninguna. Estaban todas en el mismo lugar. ¿Cuánto hace que tú vives en estos alrededores? Toda mi vida. Toda tu vida. Y es la primera la vez primera que vez que este yo oigo acá. Aquí como tal, algo así. Y aquí en este sector, señores, porque estamos en San Lorenzo, este es un lugar de finca, así que por eso las casas quedan retiradas unas de otras, pero si están mirando, es boscoso, es un lugar de mucho bosque, parecido a los lugares de Barceloneta, y casi estamos centro-norte de la isla. Es bien extraño que tú sepas, vecinos, alguien que se haya quejado en el sector de ataques, que no quieran hablar, que tú te hayas enterado en bueno, estos años. Bueno, sí he escuchado personas que me han dicho, pero como usted dice, no quieren decir nada, se quedan callados, porque no quieren salir, tienen miedo a hablar algo. Porque cuando le comenté a algunas personas, me dicen, a ti también te pasó. Pero no me dijeron que ellos le había pasado. Porque si ellos me dicen a ti también te pasó, es porque a lo más seguro a ellos ya había sucedido, habían tenido alguna experiencia de alguna manera con lo que fuese. Es algo que de verdad es inexplicable. Para mí es algo bien inexplicable, porque yo tengo mucha confianza a los perros. Y a los perros no toman ninguna acción, uh-huh. Ninguno de estos. Es algo que de verdad me sorprende. Por lo que entendemos, casi en todos los ataques que están habiendo casi desde el mes de junio aquí en la isla de Puerto Rico, la mayoría de los ataques son a gallos de pelea. Entre estas gallinas que tenías acá, ¿no había ningún tipo de gallo que tú usaras para pelear? No. Esto mayormente eran gallinas para consumo de huevos para la casa y carne. Gracias al Señor que no los cogió los gallos de pelea míos. Que no. Sepa, tienes sí, que guardarlos sí, bien. No, que los saqué del lugar, ya los saqué de aquí, porque lo que tenía eran gallinas de castal y las saqué. Pero no, gracias al Señor que no fue nada de eso. Miguel, tenemos entendido que uno de tus vecinos tuvo la oportunidad de ver algo extraño al lado aquí muy cerca de tu hogar, en la verja. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Bueno, lo que él me indicó fue el sábado, luego después de que encontré mis gallinas muertas, el próximo día, él me indicó que al frente de mi entrada a mi casa, él vio lo que él asumía que era una lechuza. Pero según el tamaño que él me dice, es muy extraño porque era muy grande lo que él me dice. Y cuando él lo alumbró, como que dio un salto y voló hacia el otro lado, donde se notaba que era un animal pesado. Yo le indiqué a él que no podía ser una lechuza, por la sencilla razón que una lechuza es aproximadamente un poquito más grande que una gallina.
y la lechuza, de ser una lechuza, la lechuza se lleva la gallina, especialmente cuando tienen polluelos, que lo lleva para alimentarlo. Si la gallina es muy grande, como las que yo tenía aquí, lo que ella hace es que se la come en el sitio, y mayormente lo que le come es lo que nosotros le llamamos el buche de la gallina, que no es nada más que el estómago. A él decirme eso me estuvo muy extraño, porque las lechuzas no son tanto nocturnas. Es más, el múcaro, que lo que nosotros le llamamos el búcaro aquí, que es el nocturno y no es tan grande tampoco como lo que él me dejó saber. La lechuza en esta área tiende a llevar más la ave para el tiempo de junio y julio, que es donde ellas están con sus polluelos recién nacidos, que es lo que ella los va a alimentar. Pero como digo, una lechuza coge una gallina o un polluelo o algo, y si no se lo puede llevar, lo agarra en el lugar y se lo come canto a canto. No lo mata y lo deja en el lugar. Sí, entiendo que me estabas contando tras bastidores que tenías un gallo grande. ¿Entendido? Sí, entre una ellos. Una grande, una lechuza, cargarla, como que. Sí, entre ellos había un gallo bastante grande, el padrote que tenía, y yo sé que la lechuza no lo iba a poder levantar. So, ese de ella matarlo, se lo iba a tratar de comer en el lugar, lo que lo no hizo. Ella lo que fue, los mató y los dejó todos muertos. Él está hablando de una lechuza más aproximadamente de esta altura, que podemos decir que tiene de 1, 2 pies y medio a 3 pies. Sabemos que en Puerto Rico una ave de japiña de ese tamaño es muy rara verla, de verdad que siempre hemos descartado de que pueda ser un tipo de ave cazadora nocturna. Que te recuerdes algo más que haya dicho tu vecino en cuanto a la descripción, si era corpulenta, bueno, que tal vez en la noche. ¿A qué hora más o menos fue que la vio? Eso aproximadamente como de 7:30 a 8 de la noche. Me estás hablando que a ti te atacaron viernes en la madrugada, él la vino a ver sábado. Uh-huh. Entendemos que puede haber sido que haya vuelto entonces el sábado para verificar de alguna manera si encontraba más gallinas. Entiendo para yo. Para continuar su labor de alimentarse de sí, alguna manera. Entiendo yo. De ser algún animal así, va a seguir tratando de seguir buscando comida. Va a llegar el punto donde cuando vuelva, si no va a encontrar ningún tipo de animal que él pueda comer o lo que lo satisface, pues se va a mover a otro lugar donde pueda conseguir lo que esté buscando de comer. Sea lo que sea, el animal que sea, va a ir moviéndose de lugar a lugar, buscando para alimentarse, porque todo el mundo, todo ser viviente, busca alimentarse. Donde no hay alimento, se mueve. Eso es así. Se mueve. Y entonces, pues entiendo yo que lo que sea, hoy estuvo aquí, mañana puede ser en cualquier otro lugar cercano o más retirado, hasta donde encuentre lo que le satisface y que pueda cazar fácil, que se le haga fácil para poder cazarlo. Pues mira, de verdad que te agradecemos estar acá, te pedimos de todo favor en estas investigaciones que está haciendo Mundo OVNI, que cualquier ataque que haya en el área, si nos hace llegar la información, o cualquier gallo o gallina que de algún momento te vuelva a atacar, porque es necesario hacer estas investigaciones, y más cuando estamos investigando para hacerle las necropsias, y saber justamente por qué están muriendo estos animales, cuáles fueron las causas. Mientras más investigaciones tengamos y mientras más ataques hayan y mientras más comprobación tengamos de la manera como este ser, criatura o como le quieran llamar, ataque estas aves, pues va a ser más para el beneficio de todos los que nos siguen en nuestro portal web, de saber, tanto investigadores de otros países, de saber qué es lo que está atacando realmente aquí en Puerto Rico, y si el gobierno nos ayudara, pues para nosotros sería verdaderamente un placer, pero lamentablemente estamos solos en esto. Uh-huh. Y somos muy pocos los que estamos detrás de esta noticia. Un placer, de verdad, el que nos hayas dado esta entrevista, y siempre sabes que el Mundo OVNI está a tu disposición. Muchas y a la gracias. Orden. Igualmente. Te damos las gracias y, a la y que tengas buenas tardes. Igualmente. Este tema en la isla de Puerto Rico no para. Para nosotros esto es un enigma, un misterio que seguimos investigando. Seguiremos recopilando evidencia para llegar a esta verdad. Algo extraño está matando estas aves de cojar. ¿Qué es lo que aún no podemos determinar. La evidencia, junto a los veterinarios y a los científicos que están con nosotros, nos ayudará a entender qué es lo que está sucediendo. Solamente la evidencia.
no las especulaciones. Ya es el momento de saber realmente qué es. Y no vamos a descansar hasta lograrlo.